Una pena, porque tanto Jordi como Miguel hicieron un auténtico partidazo por banda izquierda, lo han vuelto a demostrar en esta jugada, y Santos, que define muy bien, al final se encuentra con el defensor del Vicálvaro y no puede hacer gol. Ahí tenemos ese disparo de nuevo, despejando la defensa del conjunto, o el portero en este caso, del conjunto visitante, el disparo de Santi, el balón que lo despejaba el cancerbero del equipo visitante, y aquí va a llegar el 3-1, el gol de la supuesta tranquilidad, porque luego marcaría el Vicálvaro, pero esa presión es errónea, le cae el balón a Santi, el recorte ante la salida del cancerbero del conjunto de Vicálvaro, y prácticamente hasta el final empuja el balón para hacer el 3-1, un golazo. Sí, un auténtico golazo. Es cierto que se ve favorecido por el error de la zaga del Vicálvaro. Ahí lo tenemos. Sí, pero él está muy atento y tiene que zafarse de dos adversarios. Fíjate, ahora del portero, ahora del otro defensor. Y también del portero, ahí portero que va, de nuevo, sí. Que va a intentar evitar el 3-1. Yo creo que no le hace ni penalti.
porque vamos, si le traba ahí hubiera sido expulsado sí. El cancerbero del conjunto visitante de Icarra, el 3-1, y aseguraba prácticamente la victoria. Está sacando ya la pelota Federic en esa banda izquierda, jugando con Luque, Luque para Anás. Problemas y dificultades para Anás, luego de la pelota Santi, gol. El sexto tanto del Real Madrid. El sexto tanto del gol seguido por Santi, le robó la pelota al central Anás. Y el sexto gol que suma al marcador. La verdad que lo importante que es tener jugadores para ir a la presión, cómo le ha quitado el balón. Lo comentábamos en el primer tiempo. Anás es un jugador físicamente fuerte, en el marcaje, en la anticipación, pero le cuesta con el balón. Le cuesta con el balón y eso lo han aprovechado ahora, en este caso Santi, para robar ese balón. Que lo ha hecho francamente bien y luego cómo ha definido. Pues el marcador que refleja un 6-1 para el Real Madrid y va a haber tres cambios. Tres cambios en el conjunto de Pedro Sánchez. Uno de los que se retira es Santi. Santi, muy buen partido de Santi, muy bueno. Siempre atento, siempre dando ese apoyo a qué importancia de ese jugador que juega arriba para darle un centro al poli. Ponía el balón a la Greca para que hiciera el primero de su cuenta. Y en el tiempo añadido de la primera parte, de nuevo Juanchi, tras un mal despeje de la defensa sanfernandina, disparaba desde dentro del área para hacer el 4-0, con el que el choque se marchaba al descanso. Tras los vestuarios llegarían 5 goles más. Por izquierda en el 7, Jordi Martín le ponía el balón a la Greca para que el uruguayo firmara el quinto y segundo de su cuenta. Raúl Medina en el 13 asistía a la Greca, que no perdonaba el sexto de la mañana. Santi lograba el hat-trick, aunque llegaría otro más para el charrúa. En el 17, otro centro desde izquierda de Jordi Martín era rematado por la Greca, despejaba el meta visitante y Diego Rodríguez recogía el rechace para que el 7-0 subiera el marcador. En el 20, Grau por derecha le ponía este balón a Santi la Greca para el póker de goles del ariete madridista. Y en el 28, Dufour desde fuera del área. Esto es lo que... Sobre la acción, la jugada personal de Legreca. Bueno, entonces vamos a ver... Pero esto...